última hora. Esta es una noticia de última hora. Cristian Sevilla es el portavoz del Cuerpo de Bomberos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Ante lo que está ocurriendo en la cárcel de mujeres ubicada en Támara, Francisco Morazán, ¿qué reporte manejan ustedes como Cuerpo de Bomberos? Buenos días. Muy buenos días. Se recibió una llamada a través del sistema de emergencia donde en la cárcel de mujeres Cefas había un amotinamiento y por cual se había producido un incendio. Se desplazó la estación ubicada en Támara y llevando de apoyo la estación del Carrizal, logrando controlar la situación del fuego, donde salieron tres personas del sexo femenino lesionadas, que están siendo trasladadas en este momento a un centro asistencial de Tegucigalpa. ¿Qué, por quemaduras o por qué están lesionadas? Una por quemadura y otra por el amotinamiento, que sufrieron golpes y sufrieron laceraciones al formarse esta revuelta. Entonces están siendo trasladadas por ambulancias hacia un centro asistencial. ¿Laceraciones de qué tipo? Laceraciones leves y laceraciones tipo... ¿Tenemos... Que pegaron en lámina, producto que hirieron en objetos pulsantes, objetos cortantes. Entonces es necesario hacerle algunos tipos de saturación, de saturas. ¿Y cuál es el estado de salud de las tres personas que resultaron heridas? ¿Son reclusas de la cárcel de Támara? Bueno, según los paramédicos de la ambulancia, van estables y no tenemos esa información porque como nosotros no conocemos quiénes, si son reclusas, son allegadas del lugar, pero sí son tres personas del sexo femenino. ¿Y presuntamente qué pudo haber provocado este incendio en la cárcel de mujeres en Támara? Eso queda sujeto a investigación por la oficina que hace todas las investigaciones de incendio. Ellos darán el reporte posteriormente legal para ver qué es lo que pasó. ¿Descartamos que hayan sido heridas por arma de fuego? Dígame. ¿Podemos descartar que estas tres personas, tres mujeres que resultaron heridas, las heridas hayan sido provocadas por armas de fuego? Disculpe. Está la llamada para la señal. Estoy en un lugar que donde no me puedo mover y a veces entra la señal, pero sí, se está trasladando a un centro asistencial. Ya para concluir, sabemos que usted va también en ruta incluso para Támara y tenemos problemas con la señal, como bien usted lo indica, pero solamente para descartar, ¿las heridas no son por arma de fuego? Hemos perdido la comunicación, lamentablemente, con el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Cristian Sevilla, pero ya escucharon ustedes. Se confirma entonces que al menos tres personas, que aún se desconoce si son reclusas o no, de la cárcel de femenina ubicada en Támara, en donde se ha iniciado un amotinamiento que ya ha sido controlado, el fuego provocado por ese amotinamiento, pero que estas tres mujeres que resultaron heridas ya están siendo trasladadas a un centro asistencial. Jacqueline. Así es.